Durante 6 meses las Cortes debaten el texto de una nueva constitución que se aprueba en junio de 1869. Esta es la más liberal y democrática de todas las promulgadas hasta ahora. Proclama la soberanía nacional. Recoge exhaustivamente todos los derechos y libertades individuales de los ciudadanos que deberán ser garantizados por el Estado. Consagra la libertad de cultos y adopta la monarquía parlamentaria como forma de gobierno. El monarca reina, pero no gobierna. Sin embargo, la nueva Constitución plantea un problema, y es que España sigue siendo una monarquía, pero en esos momentos no tiene rey. Esta va a ser la tarea más urgente del nuevo presidente del gobierno, el general Prim: buscar un monarca que sustituya a la depuesta reina Isabel II. Mientras eso sucede, las Cortes optan por nombrar al general Serrano regente del reino. El 22 de febrero de 1869 se convocaron las Cortes y se formó el gobierno presidido por el general Serrano, que obtuvo 180 votos a favor por 62 en contra. 3 días después, que Serrano ratificó a todos los ministros del gobierno provisional. Poco tiempo después, lo primero que hizo el gobierno Serrano fue nombrar una comisión para que redactaran un anteproyecto de una constitución. Se constituyó una comisión el 5 de marzo, presidida por Salustiano Olózaga y 15 diputados, todos ellos pertenecientes al bloque monárquico democrático. Tardaron 25 días en redactarla y las Cortes debatieron largamente sobre ella. El punto más problemático fue la constitución de qué sistema de gobierno se iba a implantar en España, si monarquía o república. Salió la monarquía por 214 votos a favor por 71 de la república. El 1 de junio se aprobó la constitución por 214 a favor por 55 en contra, y una semana después se hizo un desfile militar sin la presencia de las autoridades eclesiásticas, por no haber acto religioso en el mismo, y el nuncio no acataba la Constitución, ya que iba contra los intereses de la Iglesia. A continuación os voy a ampliar un poco la Constitución de 1869. Está formada por 11 títulos y 112 artículos. Sobre el rey dice que debe ser elegido por las Cortes, que la sucesión debe ser hereditaria, que la figura del rey es inviolable y no está sujeta a ningún tipo de responsabilidad. Los poderes que tiene el rey son convocar y disolver las Cortes, designar y cesar gobiernos, solo uno por legislatura, libertad para sancionar las leyes y la necesidad de pedir permiso a las Cortes para ratificar tanto tratados como alianzas internacionales. En cuanto a las Cortes, tienen la soberanía nacional. De las Cortes emanan todos los poderes, ellas redactan las leyes, el rey ordena ejecutarlas y los tribunales las interpretan y las aplican. Habrá dos cámaras con igual atribuciones. Para el Congreso se elegirá un diputado por cada 40.000 personas. La única condición para ser diputado es ser elector. Las legislaturas de los diputados son de 3 años y tienen potestad en el presupuesto y en el ejército. El Senado, se nombran 4 senadores por provincia. Para ser senador los requisitos son mayor de 40 años, titulado superior, ser gran propietario o haber ocupado un cargo de responsabilidad en la administración. Los cargos son renovables cada legislatura, la quarta parte. La obligatoriedad que tienen las Cortes es de ser convocadas como mínimo 4 meses al año. El rey nombra la cuarta parte de los magistrados y jueces de las audiencias y tribunales a propuestas del Consejo de Estado. Para deponer a un juez o un magistrado se debe consultar previamente al Consejo de Estado. Delitos políticos y delitos comunes serán dirimidos por los jurados. En cuanto a los ayuntamientos y diputaciones, los miembros serán elegidos por sufragio universal y estos elegirán al alcalde. Tanto el rey como las Cortes podrán intervenir en diputaciones y ayuntamientos para defender el interés general, con lo cual el gobierno central tendrá dominio sobre el provincial y ésta a su vez lo tendrá sobre el local.
En cuanto a los derechos de los ciudadanos, se incluyen todos los derechos y libertades individuales y se establecen mecanismos para impedir la supresión o violación de los mismos. Solo se podrán suspender para preservar la seguridad del Estado y esta deberá hacerse con una ley especial y también por un tiempo limitado. En estos primeros meses, cuando se estaba debatiendo el proyecto de la Constitución, se elaboraron dos leyes. Una ley de enseñanza, el 23 de abril, que apoyaba la enseñanza pública pero también daba vía libre a la privada. Se establecía la libertad de cátedra. También se establecía que diputaciones y ayuntamientos pueden crear centros. Y por último, se daba autonomía a la universidad, que podría elaborar sus propios planes y su propia financiación. La otra ley es de un mes anterior, del 16 de marzo, que es la Ley de Quintas y Matrículas del Mar. No se abolió el servicio de quintas, que era una de las promesas que se habían hecho a las juntas revolucionarias, y en esta Ley de Quintas se reclutarán 25.000 hombres llamados a filas para acabar con todo tipo de levantamiento del orden público, ya sea republicano, carlista o de las juntas revolucionarias, y también serán destinados a la guerra de Cuba. La única novedad que tiene la Ley de Quintas es la reducción del sistema de redención, que se pasa de 6.000 a 4.000 reales pagados en varias anualidades. Para hacer frente a las necesidades de la guerra de Cuba, el gobierno se ve en la necesidad de llamar a filas a 25.000 jóvenes, desoyendo así el clamor popular que había acompañado la revolución del 68. ¡Abajo las quintas! Se llama reclutamiento de quintas al sorteo que se realiza para elegir, entre los mozos útiles, una quinta parte de ellos. Estos son los llamados a filas. El sistema tiene una perversa particularidad. Los hijos de familias adineradas tienen la posibilidad de eludir el servicio militar mediante el pago al Estado de una elevada cantidad de dinero. El resultado es que solo cumplen con la patria quienes no pueden pagar la redención en metálico. Por este motivo, las llamadas a quintas suelen ir acompañadas de motines populares. 200.000 soldados españoles cruzarán el Atlántico durante los 10 años que va a durar la Guerra de Cuba. Antes de que se formara el gobierno de Serrano y se aprobara la Constitución de 1869, el gobierno provisional mandó a Domingo Dulce como capitán general a Cuba para resolver el problema cubano en enero de 1869. Fue elegido por su buena relación con los reformistas cubanos y su objetivo era pacificar la isla. Autorizó las reuniones públicas, liberalizó la prensa, anunció elecciones a cortes, con lo cual se reintegraría a Cuba en el orden constitucional español y se concedería una amnistía por delitos políticos. Estas propuestas fueron rechazadas por los rebeldes, ya que no hacía ninguna mención a la independencia de Cuba ni a la abolición de la esclavitud, y también fue rechazada por los hacendados españoles que eran partidarios de la reina Isabel II. En Cuba, España tenía un ejército teóricamente de 20.000 hombres, pero si descontamos de ahí las bajas por enfermedad, los rebajados de servicio y los que se dedican a la administración, no llegan a los 7.000. La mayoría de los soldados estaban concentrados en la región occidental de la isla, mientras que en la región oriental estaban acantonados en sus cuarteles sin perseguir a los rebeldes y en una actitud totalmente defensiva. El ejército tenía problemas de comunicación entre las ciudades y para moverse de una a otra en barco tardaban 10 días y si utilizaban el tren y el barco tardaban 5 días, por lo cual tenían problemas importantes logísticos para abastecer a las unidades que estuvieran alejadas de sus cuarteles. Mientras tanto, en La Habana, un grupo paramilitar financiado por los hacendados cubanos llamado el Cuerpo de Voluntarios estaba causando el terror en la ciudad. La represión que provocó dicho cuerpo hizo que muchos cubanos marcharan con sus familias al exilio.
En marzo de 1869, 250 cubanos fueron deportados a Fernando Po. En el lado de los rebeldes, el 10 de abril, se realizó una asamblea en el pueblo de Guaymaro, donde decidieron elaborar una constitución cubana, nombrando como su presidente a Carlos Manuel Céspedes. Dos meses después, en junio, la aventura en el cargo de Domingo Dulce acabó, ya que fue expulsado por los hacendados españoles en la isla. En Cuba, la sublevación independentista de Yara se ha consolidado en la zona oriental, la más pobre y agreste de la isla. Allí abundan los pequeños propietarios que, al sumarse a la rebelión, liberan a sus esclavos para atraerlos a su causa. De ese modo consiguen reclutar en poco tiempo un ejército de 10.000 hombres, los llamados mambises, que hostigan incesantemente a los españoles con acciones de guerrilla. ¡Sargento! ¡Sargento! ¡Los mambises están llegando! ¡Corneta, toca llamada general! La insurrección independentista ha sorprendido al ejército español de Cuba con muy pocos efectivos disponibles para el combate. ¡Fuego! Solo 8.000 soldados de los 27.000 que hay en la isla están en buenas condiciones de salud. Los demás están fuera de servicio, víctimas de distintas enfermedades tropicales. La más temida por los soldados es la fiebre amarilla, también llamada el vómito negro, por su altísima mortalidad. Sí, Antonio. ¿Cómo te encuentras hoy? Muriendo. No lo creo. Aquel 10 de abril trazaría el rumbo de la guerra de 1868, que recién había comenzado. La Asamblea de Guaymaro daría el marco jurídico a las ansias libertarias de los cubanos. En aquel pueblo del nordeste camagüeyano se reunieron representantes de las regiones insurrectas con el objetivo de aunar esfuerzos en el combate contra la metrópoli española. El nacimiento de la República de Cuba en armas era imprescindible para legitimar los deseos de aquellos criollos que ya se sabían cubanos. La existencia de ese aparato estatal llegó a ser reconocida por diferentes naciones y marcó un momento relevante en la evolución del pensamiento de los nativos de esta isla. ¿Acaso las palabras más radicales de aquella gloriosa constitución eran las contenidas en su artículo 24? Todos los habitantes de la República son enteramente libres. Durante los años que duró la guerra, existió un pedazo de Cuba que no era española, donde no había lugar para la institución esclavista. Los participantes en aquel encuentro se apropiaron de los principios políticos más avanzados del siglo XIX para responder a los intereses nacionales. Con la Constitución de Guaymaro, la guerra que había iniciado hacía pocos meses se convertía en un proceso revolucionario de grandes proporciones. Las acciones combativas dejaban de ser pequeños alzamientos en Oriente, Camagüey y Las Villas para transformarse en un frente único de combate. Ya tenemos Constitución y en la Constitución hemos decidido que el sistema político será de monarquía, pero hay un problema, no tenemos rey. Entonces habría que buscar uno. Según la Constitución de 1869, en el artículo 83, la regencia podía estar constituida por una, tres o cinco personas. El 15 de junio, las Cortes eligieron al general Serrano como regente por 144 votos contra 45. Al nombrar a Serrano regente, tuvo que dejar la presidencia al gobierno y se hizo una remodelación del mismo, nombrando a Prim como presidente del gobierno. En este nuevo gobierno va a haber más presencia de progresistas e incluso de cimbrios. Acordaros, los cimbrios son los demócratas que habían aceptado transitoriamente la monarquía constitucional. El objetivo era que echar fuera del gobierno a los unionistas. Serrano y Prim llegaron a un acuerdo. El regente carecería de facultades y el gobierno no legislaría hasta la llegada de un rey. La gran tarea que va a tener Prim de ahora en adelante es la búsqueda de un rey.
El primer candidato fue el portugués Fernando de Coburgo. Nació en Coburgo, Austria, en 1816, hijo del duque Fernando de Sajonia-Coburgo. Recibió una buena educación y tenía un gran talento artístico. A los 28 años casó con la viuda de Portugal, María II. En las cláusulas matrimoniales se acordó que recibiría el título de rey de Portugal en caso de que naciese un heredero, cosa que sucedería al año siguiente con el nacimiento de Pedro. A continuación vinieron 10 hijos más. A la muerte de la reina, en 1853, a los 34 años, Fernando fue nombrado regente y ocupó dicho cargo durante 2 años, hasta que su hijo alcanzó la mayoría de edad. Volvería a ser regente 6 años después, tras el fallecimiento de Pedro por el cólera, aunque solo por 2 días, ya que su hijo Luis estaba ausente de Portugal en esas fechas. En la epidemia también moriría otro de sus hijos, el infante Fernando, de 15 años. En 1862 le ofrecieron el trono de Grecia, tras una revuelta que destronó a Otón I, pero este la rechazó. Fernando visitó España en 3 ocasiones, en 1856, 1863 y 1865. Tras la caída de Isabel II, el gobierno provisional le ofreció la corona española, con la esperanza de unir ambos países, pero este rechazó tal ofrecimiento. Un año después, fue el propio Fernando quien se ofreció a Prim como rey con la condición de que España y Portugal nunca se unieran. Esta vez fue el gobierno español quien rechazó la propuesta y buscó otros candidatos. Fernando nunca mostró entusiasmo por la política, no así por el mundo del arte, convirtiéndose en un generoso mecenas, lo que le valdría el apelativo del rey artista. Era experto en acuarelas, cerámica y pintura. Fue presidente de la Real Academia de Ciencias del Arte y pasó sus últimos años sufriendo una dolorosa enfermedad que le llevó a la muerte en 1885. Tenía 69 años. Fernando de Coburgo era el preferido del Partido Progresista con el objetivo de conseguir la unidad ibérica entre España y Portugal siguiendo el modelo de Alemania e Italia. Pero antes de pensar en Fernando, la primera opción había sido su hijo Luis I, pero Portugal se opuso a esta candidatura. Fernando de Coburgo no era bien visto ni por Francia ni por Inglaterra. Napoleón III alegaba lazos familiares entre los Coburgo y los Hohenzollern, prusianos que eran enemigos de Francia. En enero de 1869, Prim envió a Portugal a un representante, al señor Ángel Fernández de los Ríos, para que hablara con Fernando y le propusiera su candidatura al trono de España. Pero Fernando lo rechazó. El duque de Montpensier, desconociendo dicho rechazo, hizo todo lo posible para desbaratar la candidatura y empezó a desacreditarla en sus periódicos de Lisboa y Madrid, aireando sus relaciones con una actriz alemana llamada Elisa Hessler, y no estaban casados. Entonces habló con el nuncio, Oreglia de Santo, para que hablara con Fernando y le dijera lo malo de esta relación que tenían sin estar casados, y que lo interesante sería, o lo conveniente sería, que se casaran. Eso es lo que quería el duque de Montpensier, porque si Fernando y la actriz Elisa se casaban, sería un matrimonio morganático y esto le incapacitaría para ocupar el trono. El nuncio convenció a Fernando y Fernando se casó con Elisa. Al año siguiente, el 14 de mayo de 1870, parece ser que Fernando de Coburgo se lo pensó mejor y se puso en comunicación con Prim diciendo que sí que aceptaba el trono de España, pero esta vez fue Prim el que dijo que no iba a ser posible porque contaba con mucha oposición, tanto de su hijo Luis, como de Francia, como de Inglaterra. Por tanto, esta candidatura al saco.